¿Qué tal, crocheteros y crocheteras? El día de hoy les traigo estos hermosos zapatitos o pantuflas o calcetines, como ustedes le llamen, tines. Están súper hermosos, bien preciosos para que se los regalen a su amiguita. Están súper, súper padres. Me gustaron muchísimo para este 14 de febrero. Vienen con su corazón, ideal para regalarlo. Bueno, vamos a ver este paso a paso, quédense conmigo, recuerden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Es completamente gratis. Vámonos. Bueno, yo voy a trabajar la marca El Gato en presentación express. Estos vienen en 50 centímetros y voy a trabajar el gancho 4.0. Más sin embargo, pueden trabajar el 3.4. De 3.5 o 4.5. Vamos a hacer nuestro anillo mágico. Y vamos a hacer una cadenita de 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Cerramos con un punto deslizado. Y subimos con 2 puntos en cadena. Cargamos y ahora vamos a tejer un aumento en cada barbita, empezando por aquí. 1 y 2 puntos altos. Tenemos nuestro primer aumento. Uno y dos. Van dos aumentos. Tres aumentos. Cuatro aumentos. Cinco aumentos. Y aquí vean, en esta parte de aquí, voy a tejer un sexto aumento. Cerramos con un punto deslizado y subimos con dos puntos en cadena. Ahora vamos a tejer aquí un aumento. Un punto, un aumento, un punto, un aumento, un punto. Un aumento, un punto, un aumento, bueno, aquí vamos a terminar, vean, un aumento. Aquí vamos a aumentar en esta parte de aquí. Esto es como un plus, un extra. Entonces ya damos el aumento y cerramos con un punto deslizado. Subimos con una cadenita de 2 puntos y ahora vamos a contar 4 puntos y un aumento. Contando este como un punto, serían 2, 3, 4 y aquí tejemos un aumento. Seguimos 1, 2, 3,
4. Y aquí damos un aumento. Volvemos a contar 1, 2, 3, 4 y aquí damos un aumento. Volvemos a contar 1, 2, 3, 4 y aquí damos un aumento. Y cerramos con un punto deslizado. Ahora vamos a subir con 2 puntos y vamos a tejer 2, 3, 4, 5, 6 y aquí vamos a dar un aumento. O sea, estaríamos trabajando aumentos en el punto número 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y aquí damos un aumento. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. 6, 7. Aquí tejemos un aumento. 1, 2, 3, 4. Cerramos con un punto deslizado y subimos con una cadenita de 2 puntos. Ahora toda esta vuelta la vamos a tejer de un punto en cada barbita. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27 y 28. Cerramos con un punto, Elizabeth, subimos con una cadenita de 2 puntos. Ahora sí, como dimos esta vuelta de un punto en cada barbita, vamos a dar de 2 a 3 vueltas más. Ahorita les digo bien cuántas vueltas damos para que ustedes lo hagan igual. Ahorita ya no vamos a aumentar, ya no vamos a disminuir, así está perfecto. Vean, yo he dado 3 vueltas. Cerramos con un punto de lisado y subimos con 2 puntos en cadena. Ahora, vamos a tejer hasta más o menos aquí. Vamos a dejar 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos sin tejer. 2, 3, 4, 5, 6. Lo voy a hacer un poco más rápido para no hacer tan largo el video, ¿vale? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 22 puntos. Ahora vamos a subir con una cadenita de 2 puntos aquí y vamos a voltear nuestro tejido y vamos a tejer como si tejiéramos por dentro. Y bueno, vamos a tejer un punto en cada barbita. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, metemos la rápida, 9, 10, 11, 12, 13. Bueno, ya he llegado aquí a la esquina, pues vamos a hacer lo mismo. Tejemos hasta aquí. Así. Subimos con una cadenita de 2 puntos. Y seguimos tejiendo un punto en cada barbita. Y así como dimos estas 3 vueltas, vamos a dar muchas vueltas más. Unas 5 o 6 aproximadamente. Ahorita les digo bien cuántas y ahorita nos vemos. Bueno, vean, aquí vamos a terminar y yo en total he dado 7 vueltas de un punto en cada barbita. Y bueno, ya aquí que ya terminamos, vean. Vamos a cerrar con un punto de lisa o un punto en cadena y jalamos hebra. Y vamos a cortar hebra larga. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a voltear del lado que nos quede la parte de atrás la hebra. Entonces vamos a meter nuestro gancho así y lo vamos a jalar. Lo vamos a meter por el mismo lugar. Y lo vamos a jalar de nuevo. Esto es para remachar aquí, esta parte de aquí. Entonces nos vamos a seguir así, un punto así.
de esta forma para que se vaya cerrando punto a punto, exactamente en el mismo punto es donde debemos de cerrar. Vean. Ya que llegamos aquí, así, con una aguja o hilo, digo, con una aguja o gancho, perdón, vamos a meter así por toda esta parte de aquí para poder esconder esta hebra del hilo. Y bueno, como es bastante larga, pues no se va a deshacer. Vean. Y ya que está así, pues tenemos que tener dos piezas exactamente iguales. Ahí están. Ahora nos vamos a traer el rojo. Nos traemos rojo y vamos a empezar a tejer. Hacemos nuestro anillo mágico, pero lo vamos a hacer que esté el círculo largo. Yo voy a tejer con el gancho igual 4.0. Y vamos a empezar tejiendo una cadenita de 3 puntos. Son 3 puntos, luego cargamos y tejemos 3 puntos altos. 1. 2. 3 puntos altos. Después vamos a tejer 3 puntos bajos, media varita, perdón. 2 y 3. Y después vamos a tejer 2 puntos bajos. Aquí vamos a subir con un punto y seguimos tejiendo ahora 2 puntos bajos. 3 puntos media varita, ¿no? 2, 3 y 3 puntos altos. Si se fijan, estamos tejiendo lo último, lo mismo que tejimos acá, pero al revés. Ya que tejemos esos 3 puntos altos, vamos a cargar con una cadenita de 3 puntos y vamos a bajar con un punto deslizado. Subimos con un punto y vamos a jalar la hebra que nos tiene que quedar por acá. Vean. Aquí está. Jalamos hebra así. Y ahí sí nos queda nuestro corazoncito. A lo mejor no lo ven muy bien, pero bueno, ahorita vamos a volver a tejer. Ahora 4 puntos. Y nos vamos a posicionar en donde está la cadena, aquí. Y vamos a tejer un punto. Y vamos a ir tejiendo un punto en cada barbita. Esto es para darle una vista mucho más bonita. Y que, bueno, se haga un poquito más grande. Entonces así. Llegando aquí a la esquina que fue donde tejimos un punto, que es esto. Vamos a tejer 2 puntos ahí. O sea, este y este son 2. Entonces vamos a seguir tejiendo un punto en cada barbita. O sea, donde tejimos los 2 puntos es en el punto en cadena que hicimos para que tuviera este piquito. Entonces ya que estamos así, aquí tejemos 4 puntos en cadena. 2, 3... 4 y bajamos con un punto deslizado en el primer punto y subimos con un punto en cadena, jalamos hebra y vamos a cortar. Y bueno, de estas piezas tenemos que tener 2. Bueno, ya eso es lo único que tenemos que hacer, es que por ejemplo vamos a jalar el del centro y vamos a hacer 2 nudos. 1 y 2. Estos los pueden coser
o los pueden pegar con silicón, como ustedes quieran. Como es un detalle tan chiquito, pues lo pueden pegar así con silicón. Y bueno, se van a pegar aquí, miren. Déjenme aumentar un poquito la cámara. Ahí está, ahora sí. Nos traemos nuestro zapatito y tenemos que ponerlo exactamente a la distancia donde va a quedar nuestro corazón. Y se lo vamos a poner en la segunda vuelta, así que quede así. Es exactamente en la segunda vuelta, casi empezando en la tercera. Nos vamos a traer y vamos a colocar silicón y lo vamos a pegar. Esto tiene que pegar muy muy bien. Algo que me gusta de utilizar el silicón en esta parte es que, por ejemplo, podemos nosotros moldear nuestro corazón. Ya ven que estaba un poco como con círculo aquí en vueltita, entonces aquí podemos moldearlo de esta forma para que quede en piquito. Bien. Y con el silicón caliente pues nos permite moldearlo. Y bueno, ya terminado, se ven así. Espero les haya gustado el video, recuerden darle dedito arriba, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Es completamente gratis. Y bueno, déjenme comentarios qué tal les pareció esta hermosa idea. Ayúdenme a compartir, nos vemos en un próximo video. Gracias por estar aquí.